Ruth, ¿quieres comer un plato de sopa? No, gracias, Bajar. No seas grosera. Después vas a querer. Sumrut, parece que de nuevo tuviste problemas. Veo que estás muy molesta. Estoy cansada, Gulsum. Estoy harta de todo. Mi casa es como una prisión. Como si no tuviera suficientes problemas. Tengo que soportar ese odioso de Bahab. El trabajo en el comedor nunca termina, limpiar todo, lavar trastes. ¡Estoy cansada! ¿Qué te pasa, Gulsum? ¿Por qué haces esos ruidos? El señor Adil. Señor Adil. ¿Cómo estás, Sumrut? ¿Podemos hablar un momento? Sí, claro. Oye, ¿qué está pasando, eh? Parece que ese hombre está interesado en Sumrut. Me tiemblan las manos del coraje. No digas tonterías, Bahab. Estás demente. Sumrut, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Y usted? Estoy bien también. ¿Y tu papá cómo sigue de la pierna? Mejor. Se lo agradezco. Pero dime, ¿necesitan algo en tu casa? No, todo está bien. Se lo agradezco mucho. Quiero decirte algo. Aunque no se trata de presionarte. Y desde luego no hay ninguna prisa. Pero no descansaré hasta decírtelo. ¿Ya pensaste lo que te dije? Señor Adil, ya se lo había dicho antes. No puedo casarme con usted. Me gustaría saber por lo menos por qué me rechazas. Aunque no quieres darme una respuesta, quizá luego cambies de parecer. Quisiera golpearte con una toalla mojada. Dime una sola razón por la cual no lo aceptas. Ya basta, Gulsum. No tengo por qué explicarlo. Y no quiero hablar sobre eso, ¿eh? Si esperas a un príncipe en un caballo blanco, dile al señor Adil y él comprará el caballo. ¡Ay! Espero que esta tarde nos paguen. Melia necesita dinero. ¿Está mal si le pregunto al contador? Amiga, si aceptas ese matrimonio, vas a ser tú quien le pague su salario al contador. Ay, dije que ya basta. Oye... Lo tienes que pensar. Con él tendrías tanto dinero que no serías capaz de gastarlo y además estarías rodeada de sirvientes. Mira, Gulsum, ya te pedí que dejaras de hablar de eso. ¡Se acabó! Pero escúchame, por favor. ¡Espera! ¡Sumrut! Lo siento, amiga. No voy a dejar que destruyas tu futuro. ¿Hola? Señora Ulfet, necesito hablar con usted. Es importante. Es sobre Sumrut y el señor Adil. Gulsum, explícame. ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo vas a seguir agitando ese té, niña? Mi corazón está que revienta. ¿Qué es lo que pasa entre Sumrut y el señor Adil? ¡Ah! ¿Qué pasa? No me digas que quieren despedir a mi hija. Se lo diré, pero no quiero que vaya a desmayarse. Ay, pero qué tontería. Solo escuché esto. Un ave de felicidad voló hacia ustedes. Adil Demirkan le propuso matrimonio. Quiere casarse con Sumrut. Adil Demirkan está interesado... ¿En casarse con mi hija Sumrut, es verdad? Mira, ¿cómo te atreves a burlarte, Gulsum? Le juro que le estoy diciendo la verdad, señora. El hombre está muy enamorado de Sumrut. Ah. ¿Estás diciendo la verdad? ¿Estás diciendo la verdad? ¡Soy feliz!
¡Pero qué maravilla! ¡Te quiero, niña! ¡Bendita sea tu lengua! ¡Contrólese, señora! Mi amor, ¡te voy a pedir galletas para acompañar el té! ¿O quieres otra cosa? ¡Café con leche! Así está bien, no quiero nada. ¡Al fin! ¡Pudiste escuchar mis plegarias! ¡Ya vamos a tener comida para todos! ¡No volveremos a tener hambre! ¡Estaremos llenos de sirvientes como la gente rica! ¡Se acabó la miseria para mí y toda mi familia! ¡Voy a dejar de vivir en esa pocilga! ¡Al fin la vida sonríe como me merezco! Señora, por favor, siéntese. ¡Feliz! Le tengo que decir algo más, señora, pero por favor no se altere. ¿Qué es lo que tienes que decirme? Su hija no quiere casarse con el señor Adil. ¿Cómo que no quiere casarse? Pues no lo acepta, aunque él ya le ha insistido. Ella lo rechazó. Es tan terca. Pero de mi cuenta corre que lo va a aceptar. ¡Le voy a arrancar el hígado! Señora Ulfet, por favor no le haga daño. Voy a arreglar eso. Tú descuida. Tengo otras dos hijas y mi esposo está inválido. Ella tiene que aceptarlo para sacar adelante a su familia. Gracias. Te lo agradezco. ¿Qué diablos hice?